La cárcel es un lugar destinado a la reclusión de presos, así lo afirma el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En Santa Marta, la cárcel Rodrigo de Bastida es una institución penitenciaria que, si bien cumple con su función de recluir condenados y presuntos delincuentes, no es un lugar apto para seres humanos. La intención de la infraestructura de este penitenciario es para una cantidad de 318 personas, pero en realidad hay 1.427, de las cuales deberían haber 39 mujeres, pero en realidad hay 167. Lo más preocupante es que todos los días llegan reclusos nuevos. ¿Aló? ¿Con quién hablo? La misma Defensoría del Pueblo ha podido establecer que el hacinamiento en el establecimiento Rodrigo de Bastidas es del 400% y que es la segunda cárcel más hacinada del país después de la de Riohacha, una ciudad vecina. Yo no sé si los o algunos funcionarios del INPEC consideran que las personas que están recluidas son unos animales o son unos objetos, algún palo, un guineo. Yo no sé de qué forma lo miran. Se supone, porque en esta cárcel hay de todo, pero se supone que ahí deberían existir primero dos patios totalmente diferenciados. Uno es para aquellos que no están condenados, es decir, que tienen medida de aseguramiento privativa de la libertad en detención carcelaria, y otro para quienes ya se encuentran condenados por una sentencia ejecutoriada. Ello no existe acá, aquí están revueltos. La estructura física del penitenciario está constituida por tres sectores. En amarillo están ubicados los aproximadamente 1.427 hombres. En rojo se encuentran 160 mujeres aproximadamente, pues estas cifras día a día incrementan. En el sector azul se encuentra el rancho donde un grupo seleccionado de internos deberían adelantar labores de cultivo, labores que realmente no se realizan, pues este terreno actualmente está abandonado. Reitero, esto fue porque en Colombia no se han construido cárceles. En Colombia se construyeron establecimientos de rehabilitación. ¿La cárcel está ubicada en un sector residencial? Sí. Teniendo en cuenta, pues, la cárcel estuvo primero, pero la ciudad tenía que crecer, entonces se pobló el sector y pues quedó inmersa dentro del sector residencial donde nosotros vivimos. Estuvimos reunidos con representantes de la gobernación y de la alcaldía para encontrar una salida a este problema. En principio, lo que hemos acordado es que se hagan varias acciones. La primera es encontrar un lote en donde construir cualquier establecimiento carcelario. El Morro de Santa Marta, uno de los lugares más representativos de esta ciudad. Y aunque muchos no lo crean, es este el lugar en el que las condenas y los prisioneros fueron protagonistas. Aquí, en 1760, los barrotes y los calabozos fueron utilizados como prisión hasta el siglo pasado. En 1870, el Congreso autorizó al gobierno departamental para la construcción de una penitenciaría en el Morro, reconociendo los auxilios en la Ley Mayo de 1863. La más representativa por su significación era la cárcel que existía en el Fuerte del Morro. Era en total, entre guardias y personas, 47 personas, algunos apellidos como conocidos en esa época como Dávila, Díaz Granados. En este sector de la ciudad, en la calle 14, o como se hace llamar la calle de la cárcel, también funcionó un penitenciario en el siglo XIX. La cárcel del Morro pasó a ser construida en la llamada Casa Consistorial, donde estuvo ubicada la gobernación y lo que actualmente es la Alcaldía Distrital de Santa Marta. El centro carcelario de la ciudad de Santa Marta ha sufrido varios cambios. Uno de estos es de que estar situada en la calle 14 pasó a ser las 14 ventanas, lo que hoy se conoce como el Colegio Hugo J. Bermúdez. Ahí funcionó más cárcel.
durante mucho tiempo. Es decir, pasó parte de finales del siglo XIX hasta más de la mitad del siglo XX en ese sitio funcionó la cárcel, más conocido como las 14 ventanas. Ley 65 de 1993, artículo 16, parágrafo primero. Todos los nuevos centros de reclusión contarán con un perímetro de aislamiento de por lo menos 200 metros de distancia de cualquier desarrollo urbano. Es evidente que la ubicación de la cárcel ha cambiado drásticamente. Pasó de estar en los alrededores marítimos de Santa Marta para llegar a la zona terrestre. La cárcel fue trasladándose, pues el casco urbano creció alrededor de ella y quedó ubicada finalmente en la calle 24, número 17A36, en un barrio tradicional de la ciudad. Avenidas principales de la ciudad, casas familiares, conjuntos residenciales, el hospital central y hasta un centro comercial es el entorno que rodea al penitenciario. La cárcel de Santa Marta, tengo entendido que fue construida en el año 1960 o 65 y que fue construida con esa finalidad de ser un centro de rehabilitación, y por ello está dentro del perímetro urbano de Santa Marta. Son 1.528 internos y funcionarios de seguridad y vigilancia son por turno aproximadamente entre 20 y 25. Son dos funcionarias que se encargan de la seguridad y vigilancia de las internas que tenemos en el pabellón de reclusión de mujeres, que son 160 mujeres. Un juez administrativo de la ciudad de Santa Marta ordenó el traslado de la cárcel, la construcción de una nueva. Ya está el lote dispuesto, la gobernación del departamento del Magdalena dispuso la adquisición de un lote, ya lo donó al INPET, y las noticias que tenemos es por parte del mismo ministro de Justicia es que van a empezar en el municipio de Sabanas de San Ángel a construir este establecimiento, que aspiramos resuelva en gran medida el tema del hacinamiento, pero ante todo las condiciones dignas para los internos. ¿Nunca se le ha presentado la situación de que por las revueltas un preso se meta a su casa? Sí sucedió, no en mi casa exactamente, en esta. Porque el preso se voló y se dieron cuenta y ahí había un señor sentado en la puerta por encima del hombre, brincaron y se metieron. Y también hubo un problema porque ellos pensaban que aquí tenían guardado el señor. Y el señor no, nadie lo guardó, porque entonces se metieron en toda la casa a requisar y él salió por el patio, quién sabe a dónde, para dónde cogió. No lo lograron, pero se enteró por ahí, ya ha sucedido. Yo tengo 42 años de vivir ahí y son 42 años de promesas de que van a quitar la cárcel, con eso les digo todo. 42 años prometiendo que la van a quitar. Que hace muchísimos años, una situación que se presentó, los presos se volaban los patios, los que alcanzaban a escaparse, se volaban los patios y pues nadie quiere tener un interno dentro de su casa y mucho menos en calidad de fugitivo. El Centro Penitenciario y Carcelario Rodrigo de Bastidas de Santa Marta es un establecimiento penitenciario y carcelario de baja categoría, en donde entran recluidos personas tanto con medida de aseguramiento o condenados por comisión de delitos, por así decirlo, menores o de no tanto impacto social y nacional. El hacinamiento es una de las problemáticas que se vive en muchos centros penitenciarios en Colombia. Este se puede definir como la aglomeración de personas y animales en un mismo lugar. La cárcel Rodrigo de Bastidas se encuentra en hacinamiento con un 400%, con probabilidad de aumentar esta cifra con el pasar del tiempo. Peter Robles, un padre angustiado, reclama los derechos vulnerados de su hijo Brainer, quien con su salud mental afectada no le han prestado los servicios médicos adecuados para sanarlo, y como forma de protesta se encadenó a las rejas principales del penitenciario. Mi nombre es Peter Robles, soy un padre de familia, cuento con 5 hijos. Lastimosamente tengo un hijo en la cárcel hace aproximadamente 9 años por un homicidio que cometió.
el INPEC tiene la responsabilidad de atender lo que es la parte médica, pero por cuestiones de política se ha tomado algo diferente. Empresas como Caprecon y otras empresas como Bionco se han tomado los contratos, porque ya esto es cuestión de política que le meten a esto, para que sean los servidores de la salud en las cárceles de Colombia. Caprecon está totalmente, tiene todos los recursos para cubrir todas estas necesidades. Muchas veces se presentan es porque cuando hay que trasladar un interno fuera a una urgencia, a una cita médica, muchas veces no están los guardias suficientes, ellos tienen que salir con guardias, entonces hay que esperar. Allá por lo menos en cada patio hay un representante de cada patio y es lo que yo siempre he tenido mi inquietud, que yo le digo al personal de enfermería, ustedes tienen que estar permanentemente dentro buscando los enfermos, porque ellos tienen unos representantes en cada patio. Entonces yo a veces digo, cuando veo que sacan un interno muy malo, yo le digo, esto no debe ocurrir, porque si está el médico, aquí están las enfermeras, entonces no debería ocurrir, pero ocurre por eso, porque usted sabe que siempre hay como que, como se dice por ahí, la rosca. Lo más problemático es el hacinamiento que hay adentro, primero. Segundo, hay muchos enfermos. Yo te lo digo por mí, que yo tengo un hijo en este momento con un hueco en la pierna, tiene más de un mes y en ningún momento defensoría, procuraduría, gerente de Caprecon, nadie, a todo el mundo hace caso omiso. Es más, me fui hasta la emisora porque supuestamente, porque aquí nosotras las mamás no podemos ¿cómo es decir nada? Porque entonces los culpables son ellos, entonces a ellos los trasladan, el problema no. No, yo me he atrevido en este momento de que si lo van a hacer, lo hagan, pero sí estoy peleando con ellos la salida de mi hijo, ya que en este momento él necesita de un infectólogo, no un cirujano plástico como dicen ellos. Ya dan 2 meses de pedir una orden para un abanico de una interna que esté embarazada y todavía no llega la orden. ¿Ella se ha quedado con usted? Claro, yo soy la que la visito a ella. Ya tiene 2 meses de estar solicitando la orden para un abanico y todavía no le llega la orden. Yo voy ahí, yo tengo los martes, los jueves ahí a traerlo y me dicen, no hay orden. ¿Y cómo son entonces, las condiciones de ella allá adentro? ¿Le brinda? Regular. Se siente muy, muy apretado. No en otras cárceles que trabajan, por lo menos yo he estado en la Tramacúa, esa es la de Valledupar. Allá trabajan es por bloque, un bloque no se ve con el otro bloque, ¿sabes? O sea que no produce ese hacinamiento, ellos andan bien, aquí no, aquí esto es muy apretado. En términos de salubridad, la institución penitenciaria se encuentra con grandes falencias. Debido al cúmulo de personas que se encuentran aquí, mujeres y hombres comparten las instalaciones, las cuales no cumplen con los requerimientos de los internos. Eso permanentemente en la mañana, cuando ellos sacan esos tanques, es con humedad y toda esa humedad se cuela. Eso muchas veces corre por aquí. Y el olor, lógicamente, tan destaquita como estamos, no solamente nos afecta, sino también yo creo que a la salud es contraindicado eso. Esa sí es una de las situaciones negativas que sí, de una u otra manera nos afecta, sobre todo a los que están un poco más cerca del portón, donde diariamente se saca la basura por parte del personal de la cárcel. Hay un mal manejo de basuras ahí dentro del penal. Realmente los tanques tú los encuentras a cualquier hora del día con la basura, el mal olor. La calle, de hecho, de ese sector alrededor está sucia, está como manchada, tiene como un pegoste negro y maloliente. La Ley 65 de 1993 expresa en su artículo número 5: en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia psíquica, física o moral. El entorno social que rodea la cárcel está sumergido en mitos, pero hay quienes piensan que como son criminales son malas personas, pero no. Ellos son seres humanos que han cometido errores, pero de mayor gravedad. Algunos familiares es apenas entendible cuando reciben cualquier queja o incomodidad de su familiar, tengan
desesperadamente la opción de acudir al establecimiento a llevarle un mecato, una papita o algo, o la comida que la mamá sabe que al hijo le gusta, y es apenas normal. Es apenas normal, es que no nos desprendemos. El hecho de que estén allá internos, no se desprenden de su condición de seres humanos. Y así como usted un día cualquiera se le antoja una hamburguesa, a ellos cuanto más, que hace mucho no la consumen. El trato hacia nosotros es importante, porque nosotros no somos animales, somos seres humanos que cometemos errores y como tales estamos pagando. No estamos alimentándonos como es debido. De otra parte, la agresión de los guardias contra nosotros, tenía rato que no sucedía esto, pero constantemente se está viendo, y más que todo con un señor que es apellido de Serra, que nos tiene al borde de la locura, porque es el que incita a los internos a que estemos en conflicto constante con la guardia. Y en esta oportunidad ha sido el INPE, mediante un cabo de apellido Becerra, que se ha opuesto a que se le brinde la salud y la hospitalización al hijo mío. El cabo Becerra es el guardia del INPEC, por el que algunos reclusos e incluso Peter Robles ha denunciado malas gestiones contra los internos. Todos los domingos aquí es el mismo desorden, el sol, la gente, la pelea, los guardias no le prestan atención a uno, o sea, todo esto es... ¿Qué tiene las comidas? Todo. Otra cosa que te iba a tratar en cuanto a la visita de Nuestra Señora los domingos, están respetando a las mujeres en la entrada, las están tocando, les están haciendo bajar los pantalones, y tú sabes muy bien que eso está estipulado en el Código Nacional, que no se puede hacer, no se le pueden estar tocando las partes íntimas a las mujeres cuando vienen a visitarle a uno. Cuando a ustedes les toca el momento de la requisa, ¿ustedes sienten que los guardias abusan de esa autoridad al momento de requisarla? Bueno, sí, porque a veces se pierden las comidas, o sea, no dejan pasar lo que se necesita. Digamos que abusar para la sociedad, si lo ven así, utilizan un champú para meter un celular, para ingresar un elemento prohibido, es un claro ejemplo. Mezclan la comida para ingresar dinero, marihuana, estupefacientes, elementos de comunicación, etc. La requisa tiene que ser exhaustiva, es por eso, porque ellos quieren tener lo prohibido. Entre ustedes, ¿cómo son las relaciones? O sea, es decir, ¿no es lo mismo para ustedes que entre una persona sindicada o condenada por violación que por homicidio? No, aquí, o sea, aquí el trato es igual para todos. Aquí el trato es igual para todos, el que llegue condenado, el que llegue por violación, el que llegue por homicidio. Aquí el único que nos juzga es el Señor. Ley 65 de 1993, artículo 16. Las penitenciarías de mujeres son los establecimientos destinados para el cumplimiento de la pena impuesta a mujeres condenadas. Estos establecimientos deberán contar con una infraestructura que garantice a las mujeres gestantes, sindicadas o condenadas un adecuado desarrollo del embarazo. Bueno, nosotros somos una red de apoyo para el INPEC. Siempre, gracias a Dios, pues he contado con esa gracia delante de la administración, y me han ayudado en la parte de entregarle a ellos útiles de aseo y ropa, aunque sea una sola vez al mes, pero estamos entregándole esa parte a los hermanos o algunos que no reciben visita, porque el que recibe visita siempre la visita le lleva útiles de aseo, eso, pero el que no recibe siempre está a expensas de que le esté regalando, y nosotros tratamos de llenar ese espacio. Para finalizar, citaremos una frase de Nelson Mandela, líder africano que luchó por los derechos humanos y soportó 27 años en prisión.
La libertad no es liberarse de las cadenas, sino vivir de una forma que respete y mejore la vida de los demás. Así que no olvide, los barrotes no condenan, la inconsciencia y la crítica social, sí. No se puede olvidar que quienes están recluidos han cometido crímenes, unos más graves que otros, pero para pagar sus penas deben estar en condiciones dignas. Y así viven los internos de la institución penitenciaria y carcelaria Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, hacinados, con sus derechos vulnerados, tratados como animales, su salud deteriorándose y sus familias angustiadas. Esto es una cárcel de baja seguridad mixta. Y lo peor es que las autoridades competentes no dan respuestas. Así pasan sus días, con sus almas cautivas en un mundo de penas.